Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, y ahí además de botoncito de me gusta, ¿eh? <laughs> sabéis que tenéis también el enlace o el link ¿eh? a donde estamos en el blog desarrollando todo este temario de límites y determinaciones. Vale, así que si queréis convertiros en unas máquinas de los límites, ¿eh? ya sabéis, pasar por el blog ¿Eh? Que vamos a aprender muchísimo y a divertirnos un rato también. ¿Por qué no? Bueno, entonces vamos a hacer este límite. Nos dicen el límite cuando x tiende a 1, de x al cubo más x al cuadrado, menos 5x más 3 partido de x a la cuarta, menos x al cubo, menos x al cuadrado más x. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es sustituir la x por 1. Sería 1 más 1, 2, menos 5 menos 3 más 3, 0 arriba. Vale. Y luego 1 menos 1, 0 menos 1 más 1, 0 también. ¿vale? Mirar qué coincidencia <laughs> que nos queda una indeterminación 0 partido 0. Entonces tenemos una indeterminación 0 partido 0. ¿Qué método tenemos que aplicar? Venga muy bien en casa. Tenemos que factorizar el numerador y factorizar el denominador Rufín, vale Es decir, tenemos que factorizar el numerador y el denominador. Si es de segundo grado podremos hacerlo. Resolviendo ecuaciones de segundo grado, pero si ya es de grado 3 o grado 4, como es el caso, que coincidencia, tendremos que aplicar nuestro amigo Rufín Entonces voy a empezar a factorizar el numerador, la parte de arriba. Entonces vamos aquí a hacerlo aquí abajo, si sí, aquí me gusta, ¿vale? Y vamos a hacerlo por Rufín sería 1x al cubo, 1x al cuadrado, menos 5x y 3, ¿vale? Recordar que. Si aquí, como el límite tiende a 1, nosotros lo de buscar el punto de la cruceta eh, nos lo evitamos porque siempre eh, tenemos que meter a lo que tiende a la x. Si la x tiende a 1, pongo un 1, si la x tiende a 2, pondría un 2. Bueno, y vamos bajando. Bajamos el 1 y quedaría 1 por 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 por 2 es 2, menos 5 menos 3, y 1 por menos 3 menos 3, y aquí quedaría 0. Bueno, entonces ya hemos factorizado. La parte de arriba, límite cuando x tienda 1 de x menos 1. ¿sí? Recordar que tenemos que cambiar el signo a ese 1, como pone 1, ponemos x menos 1. ¿Eh? Si pusiese menos 3, pues pondríamos x más 3. Y como este polinomio era de grado 3, aquí este polinomio queda de grado 2, sería 1x al cuadrado más 2x menos 3. Vea, muy bien en casa, ya sé que lo sabéis, ¿eh? <laughs> porque con los límites que hemos hecho ya. Eh, la mayoría de vosotros ya sois unas máquinas o semi máquinas. Aún nos queda trabajar un poquitillo eh, para transformarnos en máquinas. Bueno, entonces ya hemos factorizado el numerador. Ahora vamos a factorizar el denominador. Entonces nos damos cuenta, eh, recordar que yo siempre lo primero que hago a un polinomio eh, es mirarle el culo. Y veo que aquí hay una x. Entonces puedo sacar factor común x. Lo voy a escribir aquí abajo. Sacaría factor común x. Menos x al cuadrado. Menos x. Más 1. ¿Vale? Y luego este otro polinomio de aquí lo voy a factorizar. Como queda en tercer grado, pues también lo vamos a hacer con nuestro amigo Rufini. ¿Vale? Entonces sería 1x al cubo menos 1x al cuadrado menos 1 más 1. Y volvemos a aplicar Rufini. 1 bajo el 1. 1 por 1 es 1. Uno, menos 1 uno más 1 uno, uno cero es 0. 1 por 0 es 0. 0 menos 1 menos 1. Y 1 por menos 1 menos 1. Vale, y ya quedaría ahí un cero polinomio. Pongo la x. Ojo, cuidado, que no se me olvide que había sacado factor común x. Luego aquí sería x menos 1. ¿sí? De este 1 de aquí. Vale, voy a remarcar este 1 para que demos cuenta que siempre tenemos que poner en la cruceta hacia donde tiende el límite. Y luego, como este polinomio era de tercer grado, este de aquí abajo me queda un grado menor. Sería x al cuadrado más 0x menos 1, es decir x al cuadrado menos 1 y ya simplificamos esto con esto y sustituimos ¿qué ocurre arriba? me queda 1 más 2 3 menos 3 0 bien y abajo x que vale 1 por 1 al cuadrado que es 1 menos 1 0 pues nos vuelve a quedar una indeterminación 0 partido 0 qué divertido bueno entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que factorizar el numerador y tendremos que factorizar el denominador ¿lo veis? ¿no? ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajo, igual al límite, ¿sí? cuando x tienda a 1, d, ¿vale? Y voy a borrar esta rayita de aquí, que me va a estropear este, esta función tan bonita que estoy haciendo. Bueno, entonces, claro, esto de aquí, yo tengo que factorizar esta ecuación de segundo grado. Pues la podríamos factorizar resolviendo la ecuación de segundo grado. ¿Qué ocurre? Como yo aquí tenía ya hecho Ruffini, pues voy a aprovechar lo que tengo hecho. Pero los que queráis en casa podéis hacerlo, ¿eh? resolviendo la ecuación de segundo grado que tiene que dar exactamente lo mismo ¿eh? entonces vuelvo a meter el 1 porque nosotros sabemos ¿eh? que tenemos que meter ese número en la cruceta bajamos el 1 1 por 1 es 1 2 más 1 es 3 1 por 3 es 3 y 3 menos 3 0 vale entonces factorizamos arriba y me quedaría x menos 1 y aquí como esta era de segundo grado este va a ser de primer grado x menos 1 por x más 3 x menos 1 por x más 3. Bueno, si alguien factorizó lo de arriba, ¿eh? el denominador, que diga el numerador, por resolviendo la ecuación de segundo grado, que me, en los comentarios me ponga ¿eh? si le ha dado o no le ha dado lo mismo. Le tiene que dar exactamente lo mismo. Le tendría que dar como soluciones x igual a 1 y x igual a menos 3. Luego se cambian el signo para factorizar. Bien, abajo pongo esta x ya porque luego se me va a olvidar. ¿Eh? Y este de aquí es exactamente lo mismo. Hay gente que verá que es un producto notable, que lo vea a ojo. Hay gente que resolverá la ecuación de segundo grado. Y habrá gente como yo que dice, hombre, ya que he hecho Ruffini, voy a continuar con Ruffini. Daría exactamente lo mismo. Bueno, entonces bajamos el 1. 1 por 1 es 1. 0 más 1 es 1. Y 1 por 1 es 1. ¿Vale? Y entonces aquí obtenemos x menos 1. Y este, como era de segundo grado, este es de primer grado. Por x más 1. Y volvemos con nuestro amigo el placa-placa. <laughs> y simplificamos arriba y abajo. Y ahora volvemos a sustituir. 1 ¿vale? más 3 sería 4, menos mal. Y 1 por 1 más 1, que son 2. Me daría 4. Partido entre 2, igual a 2. ¿vale? Y ya estaría <laughs> finiquitado este límite. Me va a poner muy bien, eh, que me lo merezco que este me lo ocurra. Bueno, bien, pues recordaros: bueno, aquí tenéis la lista de reproducción de YouTube. Recordaros que os suscribáis a mi canal y me sigáis por las redes sociales, ¿vale? Y ahí abajo también tenéis el link, el enlace, donde tenemos todo sobre límites. Tenemos al principio la teoría, eh, donde explico cómo se resuelve cada indeterminación y tenemos muchísimos ejercicios eh, para que os transforméis en máquinas de los límites. Venga, nos vemos en el siguiente.